pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Soledad. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elohim, Elohim, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Evangelio de Marcos, capítulo 15, verso 34. ¿Cuántas veces nos hemos sentido tan solos hasta el punto de no soportar la angustia que hacía pedazos y ahogaba nuestra alma? La soledad en ocasiones es como si estuviésemos en una estación de tren abandonada, como si la desolación y el olvido nos hubiera robado parte de nuestra vida y solamente nos quedara por delante el tren de la ausencia como un desolador refugio. Hablar de esa soledad es delicado, pues quien atraviesa ese tipo de desierto tarda en curar sus heridas. Las heridas causadas por esa soledad arrasan nuestro corazón y penetran profundamente en el alma, desgarrando nuestra esperanza. Quien no ha sufrido ese tipo de soledad desconoce el tipo de paisajes de desolación por donde tienen que deambular aquellos que, presos de ella, buscan una luz de esperanza en la que aferrarse. Pero la soledad puede ser también un punto de partida hacia nuevos horizontes de esperanza. Y si no lo crees, he aquí unos pequeños ejemplos bíblicos de cómo los desiertos pueden ser un buen punto de partida para una nueva vida. La Biblia nos relata en el capítulo 4, verso 1 del Evangelio de Lucas, cómo Jesús, después de ser bautizado, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Como ves, no eres tú el único que tiene que atravesar desiertos en soledad. Antes que tú, lo tuvo que hacer Cristo por ti, para allí ser tentado, como se nos relata en el Nuevo Testamento. No. La soledad que podemos llegar a vivir no está exenta de tener un propósito en cuanto al plan de Dios en nuestras vidas. Aún en el mayor de los desiertos que podamos enfrentar, podemos encontrar la mano de Dios queriendo enseñarnos su grandeza, su poder y su gran misericordia. No deja pues de ser significativo y altamente ilustrativo el hecho de que Jesucristo fuese llevado al desierto para ser tentado en la soledad de ese desierto. Sí, amigo mío, la soledad no es buena compañía para el hombre. Sin embargo, es también en la propia Palabra de Dios donde encontramos una gran variedad de ejemplos en los que Dios utilizó la soledad proporcionada por un desierto para manifestarse, hablar o incluso darse a conocer al corazón de sus amados. Fue en un desierto que Agar, la esclava de Sara, recibió las promesas sobre su hijo Ismael. Fue también en el desierto donde a Moisés se le reveló Dios a través de la zarza ardiente. Fue en el desierto donde el pueblo de Israel conoció el maná. Fue también al final de un desierto donde les esperaba la tierra prometida. Y en un desierto fue predicada por Juan Bautista la venida de Cristo. Estos son solamente unos pequeños ejemplos, que hay muchos más, de cómo Dios utiliza los desiertos para sus propósitos eternos para con el hombre. Sí, la soledad la podemos vivir y experimentar en diferentes maneras. ¿Que siempre será soledad? Sí. Pero en cómo la enfrentes, el cómo estés dispuesto a experimentarla, obrará o no para que esa soledad pueda acabar siendo algo fructífero en tu vida. Depende de ti. Ten siempre presente que Dios se ha preocupado de hacerte saber que si lo recibes en tu corazón, no estarás solo y nunca lo estarás.
Recuerda estas palabras de Jesús: He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Evangelio de Mateo, capítulo 28, verso 1. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 16. La soledad no es más que otra forma más de experimentar la vida, y por lo tanto, a lo largo de esta, la experimentaremos tarde o temprano. Pero eso sí, es un tiempo en el que Dios nos expondrá a nuestra necesidad de vivir cerca de Él, dependiendo de Él y sustentados por Él. Pues como dijo Jesús, separados de mí, nada podéis hacer. Hoy quiero invitarte a salir de esa destartalada estación en la que se abandonó tu corazón. Hoy deseo recordarte que por difíciles que se presenten los días, Cristo está ahí, esperándote, deseoso de rescatarte de esa soledad y acompañarte en tu caminar hasta el fin de tus días. Hoy quiero recordarte que los desiertos son esos lugares en los que nada te va a estorbar para experimentar la presencia de Dios y donde vas a poder crecer en tu relación con Él y también hacerte saber que hasta Cristo atravesó su desierto. Puede que hoy te sientas tentado a juzgar tu vida por la situación puntual que estás atravesando, simplemente por lo que tus ojos están contemplando. Pero recuerda que Dios es soberano y que tiene para ti un plan eterno y perfecto, y de ti depende que éste se pueda llevar a cabo si en verdad pones tu vida en sus manos. Puedes poner tu destino en sus manos y abandonarte a su voluntad, o seguir intentando salir de ese desierto sin tener un rumbo ni una dirección que venga de la mano de Dios. Tú decides. Ten siempre presente que Dios no siempre nos da lo que deseamos, pero siempre nos da lo que necesitamos. Que Dios te bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.